Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar, de participar del consejo en tu barrio, en este caso podemos decir el consejo en tu empresa. Agradecer la presencia de todos y sin tratar de entrar en ninguna polémica, recién escuchaba a la profesora Sosa hablando. Si bien es cierto que en la gestión anterior tuvimos una participación en el último tiempo bastante importante del Estado municipal en el parque industrial, hay muchas cuestiones, creo que hay muchas obligaciones en lo que se hizo, y voy a sumar una cosa más, que hay un par de calles asfaltadas que también las hicimos en forma conjunta, como es la calle Valentín Torra, que fue la última que se pudo arreglar y que se pudo asfaltar, así que agrego a eso. Quiero decir también que Paraná es una de las ciudades que encabeza el ranking de desocupación en la Argentina, en forma conjunta también con otra cabecera de nuestra provincia, como es la ciudad de Concordia. Tenemos una ciudad que estructuralmente ha dado la espalda a la producción, no de hoy. Tenemos un parque industrial que está regido por reglamentos de un gobierno de facto. La democracia prácticamente no pudo cambiar ninguna de esas regulaciones, o no quiso, o no tuvo tiempo, o no fue importante en aquel momento. Creo que esa es un poco la ciudad que tenemos, la ciudad que nos cuesta mucho cambiar su perfil productivo, nos cuesta mucho generar empleo genuino. Y hay un mecanismo que a mí a veces me cuesta entender, en particular. Quiero decirle que también soy titular de una empresa que tiene más de 30 años y que tiene casi 500 personas en empleo directo, ¿no? En relación de dependencia. Pero entre los industriales del parque industrial tenemos 4.000, solo directos. Y yo quiero decirles que hay un círculo virtuoso de la economía que en algún momento tendremos que entenderlo. La generación de riqueza para los territorios y para las poblaciones es el ABC del porvenir, del desarrollo. No puede existir que no haya empresas y que no haya generación de riqueza para que esa generación de riqueza pague tributos y para que esos impuestos, tasas y demás que se pagan vuelvan en servicios a la comunidad, como la salud, como la educación y como el cuidado de la persona, ¿no? Dicho esto, creo que claramente ese círculo virtuoso es que tenemos que crecer más en desarrollo en esta ciudad, en mi ciudad. Quiero decirle que, por ejemplo, la ciudad de Paraná tiene la tasa de higiene y profilaxis más alta de la región. Llega casi al 1,5%, cuando ciudades como Rafaela, por citar algunas de la región centro, o San Francisco, Córdoba, tienen el 0,3%. Somos 5 veces más caros. Tenemos una presión fiscal 5 veces superior a las ciudades que vemos como desarrollo. Nadie puede negar que el desarrollo tecnológico o fabril que tiene cualquiera de esas dos ciudades que acabo de nombrar, puede ser Río Cuarto, Córdoba, puede ser Santa Fe mismo tiene el 0,6, o sea que Santa Fe ni siquiera llega a la mitad de lo que nosotros cobramos. Pero no solo eso, dentro de la tasa, lo que se genera el parque industrial paga también sobre esa tasa un 20% que va a un fondo al turismo. No es un fondo
que vaya a arreglarnos un foco. No es un fondo que vaya a hacernos una vereda. No es un fondo que nos ponga una garita para esperar el colectivo. Hay otras cosas también importantes que podemos decir. Hay prácticamente casi, y esto también es estructural, fíjense lo que es el acceso al parque industrial. El acceso al parque industrial, que muy poca gente en Paraná lo conoce, por cierto, tiene prácticamente esta ruta, esta calle Salella, que es una calle interna del parque, y es la que nos conecta con Crespo, bueno, San Benito, etc. Yo quiero que hagan memoria. ¿Cuántos años lleva la obra de la circunvalación? Para el cruce sobre Almafuerte. Creo que la municipalidad ya varias veces y en varias gestiones ha sacado los intrusos que están en el camino, le ha dado casa, los ha reacomodado y la obra no ha continuado. Y la obra no ha continuado, y la obra no ha continuado. Y acá pasan camiones y salen de trabajar y entran a trabajar 4.000 personas. Y nosotros también estimamos la cantidad de camiones que entran y salen, con el peligro que eso conlleva. Quiero decirles que el parque industrial tiene un estado de atraso absoluto. Comparto que hay gestiones, pero todas esas gestiones tenemos que ver que estén encaminadas hacia una obligación del Estado. Hay una obligación del Estado. Mire, las empresas, las industrias del parque industrial pagan una tasa en la factura de energía que dice contribución municipal o contribución energética municipal. Es casi el 9%. ¿Sabe cuánto se recauda por el parque industrial? Casi entre 9 y 10 millones de pesos por mes. Paradójicamente, el parque industrial no tiene luz. No estamos iluminados nuestras calles como corresponde. Hay farolas, ¿sí? Y alguien viene a arreglarlas y a cambiar un foco, pero no es suficiente. Son iluminaciones que deben tener 25 o 30 años. O sea que también nosotros pagamos la energía que usamos para alumbrar la calle, ¿no? Hay prácticamente, nosotros hemos recibido pedidos en lo largo de este tiempo, y hasta hace muy poquito tiempo estaban vigentes, para poder localizar casi 20 industrias, aún en este parque industrial que dentro de materia de promoción tiene bastante poco, pero en general esas 20 industrias son industrias que están encorsetadas en la ciudad y tienen la necesidad de encontrar un espacio mayor, un espacio industrial para poder desarrollarse. También otra paradoja, no tenemos en Entre Ríos, donde generalmente nos sobran terrenos, nos sobra tierra y nos falta trabajo, paradójicamente el parque industrial no tiene terrenos para ofrecerle a esa gente que se quiere instalar. Y díganme ustedes si esto no es un problema estructural. Es estructural. No hay una gestión, es el arco político en general de la ciudad que ha dado un poco la espalda a la producción industrial en particular. Esta tasa que yo le decía de higiene y profilaxis, que es de las más altas del país, tiene que ver con el desarrollo económico y tiene que ver con el desarrollo de empleo privado directo. Por eso no generamos empleo. Eso explica el desempleo en la ciudad de Paraná, en una gran medida. Quiero decirles que cruzando el arroyo Las Tunas, la tasa de higiene y profilaxis es cero. Está a 200 metros, 300 metros. O sea que si uno corre el galpón y lo pone del otro lado, prácticamente ese impuesto no lo paga. O lo mismo si lo corre para este lado y se viene a San Benito. Sin embargo, los industriales tributan por la ciudad de Paraná. Y nuestra, no diría nuestra queja, es casi una declaración de que lo que los industriales hacemos, verdaderamente lo hacemos con mucha pasión,
Le puedo contar anécdotas. Por ejemplo, hoy podría contarles que muchas empresas en crisis que están en el parque industrial y que han suspendido o despedido personal, hemos hecho una bolsa entre nosotros y esa gente no ha quedado una sola persona en la calle. Las han tomado, las hemos tomado entre los otros. Para que justamente esa empresa, cuando vuelva a su trabajo, pueda tener esa persona capacitada que hoy por ahí está dando una mano en otra empresa. Entonces, simplemente dejarle esta reflexión. Podría, por supuesto, hablar mucho más. Por ejemplo, no me gusta estar, no tengo nada que ver con el turismo, pero tampoco quiero estar generando un impuesto para bancar el turismo cuando en realidad no podemos tapar un pozo. Quiero decirle también que se han sucedido los secretarios de industria, secretarios de promoción, de verdaderamente ha sido inexistente su paso por el parque industrial. Yo quisiera que, no sé si estará presente, pero quisiera que, por ejemplo, el secretario Matiú nos diga una acción en 3 años. Una. Una. En realidad, también cuesta decirlo, o no, no es que cueste decirlo, pero sí amerita comentarlo, que la persona que más nos ha escuchado en el parque industrial y que más ha estado cerca, tengo que decir que es el concejal Carlos González, que nos escuchó nuestro pedido de poder y entendiendo que necesitamos cambiar este perfil productivo de la ciudad, logramos que podamos tener un director por primera vez en el parque industrial como Victoria Carniel, que es la primera que nosotros sugerimos. Y que, por supuesto que nos hacemos carne hoy, de también tratar de con esa iniciativa formar parte de lo que significa al menos un pedacito de la política de nuestra ciudad. Y en este tiempo, en estos creo que son 3 meses, Victoria, 4, hemos hecho importantes relevamientos y visitas a todas las industrias y hemos podido por lo menos establecer cuáles son las prioridades de las obras que nos hacen falta. También les digo que estos reclamos también se los llevamos al gobernador Bordet hace muy poquito tiempo. Hay una deficiencia, le decía, tenemos un solo camino que nos entra o nos saca del parque industrial. Bueno, en forma conjunta con Vialidad y con la provincia de Entre Ríos, junto también con el municipio, lo comentábamos con González, es la idea de hacer un asfalto nuevo que nos permita el acceso a otro acceso a la ruta 18. Quiero decirle que sin industrias no hay desarrollo y que sin desarrollo no tenemos futuro en este país. Muchas gracias.